Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle con el patrocinio de Calzado Rómulo y la Fundación Bacinter de Colombia. La Gobernación del Valle del Cauca cofinanciará las cámaras de seguridad en el distrito de Buenaventura. La doctora Dilian Francisca Toro nos ratifica esta información. Ya, por ejemplo, dimos unos recursos para cofinanciar de parte del Ministerio de Interior. Van a dar unas cámaras de seguridad, pero la gobernación está aportando en la cofinanciación en casi 3 mil millones de pesos para las cámaras de Buenaventura. Por supuesto, yo creo que esa es una de las cosas más importantes que la gente está solicitando, cómo estar tranquilos, cómo estar seguros. Pero la tranquilidad y la seguridad no solamente es pues, la policía, el ejército, la armada, que ha estado trabajando articuladamente, y la fiscalía, sino que también es la inversión social, que es lo que ha venido haciendo la señora alcaldesa en su plan de desarrollo, que también nosotros, que ya nos aprobaron el plan de desarrollo, hay inversión social para poder darle oportunidades a los jóvenes, para lograr que haya mejores condiciones de vida para las mujeres, emprendimientos, educación para el trabajo, que es lo que estamos haciendo. Ya hay unos proyectos de la gobernación que están andando y que aquí en Buenaventura hay muchos jóvenes que se han inscrito, como por ejemplo el Valle Emplea, que es jóvenes que van a estudiar, pero van a salir a trabajar en las diferentes empresas. El otro, que es el Digicampus también, que es para carreras universitarias, carreras técnicas y tecnológicas, que van a ser virtuales también, aquí se han inscrito. Y otro que es el de programadores y desarrollo de software, que aquí también se inscribieron más o menos unos 200 jóvenes para estudiar. También vamos a comenzar el inglés para jóvenes de los colegios entre noveno y décimo, un plan de choque para que puedan mejorar su calidad de inglés y así de esa manera puedan tener mayores oportunidades para trabajar. Entonces, ese trabajo lo estamos haciendo articuladamente la alcaldesa y yo, y desde la gobernación y desde la alcaldía, y estamos trabajando también en poder darles un paquete institucional a los barrios que más problemas de seguridad tienen. Ya vinimos a San Francisco, ya estamos mejorando viviendas, ya hemos venido trabajando allá, y vamos a hacer la próxima jornada en Juan 23, que la vamos a hacer entre el 19 y el 20, que estaremos aquí más o menos 3 días en Buenaventura trabajando por los bonaerenses. Fue aprobado el plan de desarrollo en la Asamblea del Valle del Cauca. La gobernadora Dilian Francisca Toro expresa su agradecimiento a los diputados por el estudio juicioso a este proyecto de ordenanza. Bueno, no, muy contenta porque y además muy agradecida con los diputados, que generaron una discusión muy constructiva en donde el plan de desarrollo, que es un plan de desarrollo que se llama Liderazgo para Transformar, y el liderazgo para transformar es porque nosotros tenemos que generar un liderazgo colectivo donde esté la empresa privada, donde esté el sector público, la academia, las organizaciones sociales, la sociedad civil juntas, trabajando siempre y pensando en el bienestar y en el desarrollo de los vallecaucanos. Pero ¿para qué tenemos que trabajar juntos? Para poder transformar nuestro territorio, transformar nosotros mismos, transformar nuestra familia y por supuesto transformar nuestro entorno. Y para eso, pues nosotros lo que queremos y lo que soñamos es que podamos tener un departamento competitivo, innovador, un departamento que genere empleo, que incluya, que disminuya brechas sociales y que por supuesto sea sostenible y que al final podamos tener la paz y que sea seguro y tranquilo para todos nosotros. Y en este plan de... El presidente de la Duma Departamental, Carlos Felipe López, nos da a conocer los puntos aprobados en este plan de desarrollo denominado Liderazgo que Transforma. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hoy hemos aprobado el plan de desarrollo Liderazgo que Transforma. Lo hemos hecho de manera vehemente, también coherente, dando, como lo han expresado cada uno de los diputados, con todas las garantías, donde las diferencias se han respetado, pero también donde hemos podido nosotros mostrar y donde cada uno de ellos
tuvo la oportunidad de llevar sus comunidades, sus sectores, para que se vieran representados. Creo que este es un plan de desarrollo no solamente que garantiza la oportunidad de ser escuchados y de ver representados los diferentes sectores, sino que también es un plan de desarrollo que le apuesta a tener un Valle del Cauca posicionado no solamente en materia deportiva, como ya lo ha hecho, sino también en materia agrícola, pensando en el campo, en materia de cultura, en materia de infraestructura vial y, por supuesto, en materia de innovación. ¿Cuáles son las obras más importantes que se proyectan a ejecutar en estos 4 años? Bueno, van a haber alrededor de 7.500 subsidios de vivienda. Se aprobó lo que es la zona de Barragán, la conexión de la terminación de la vía. Se aprobaron aproximadamente 19.000 metros de placa huella, donde se van a ver beneficiadas las vías terciarias. Creo que esto es una parte muy importante porque permite que el sector campo pueda comercializar y bajar sus productos, que ha sido una de las grandes quejas y situaciones que se representaron y se pidieron en estos diálogos, en estos conversatorios vallecaucanos. Así que creo que todo esto forma parte de esa gran oportunidad de infraestructura para nuestro departamento. ¿Están asegurados estos recursos para este plan de desarrollo? Son más de 13 billones que están asegurados, de los cuales alrededor de 3 billones van a estar en funcionamiento y el resto van a ser en inversión, pensando en la red hospitalaria, pensando en la mujer, pensando en el deporte, pensando en la cultura. Todo esto forma parte del desarrollo que busca la gobernadora Dilian Francisca Toro, porque este es el plan de desarrollo liderazgo que transforma, que nos presenta ella a nosotros y de los cuales 18 diputados aprobamos este plan de desarrollo. ¿El tren de cercanías será una realidad? El tren de cercanías es una realidad. Afortunadamente se está trabajando muy bien con la ciudad de Cali, se presentó dentro del plan de desarrollo y estamos fielmente convencidos de que será una oportunidad de desarrollo para nuestra región y una oportunidad de comunicación inmensa entre los municipios. Estamos con el diputado Daniel Hoyos, él es uno de los ponentes de este plan de desarrollo. Hablemos de las bondades de este plan de desarrollo, bienvenido. Bueno, primero que todo agradecerte a ti, a Enuera Magazine, del Valle, a Magazine Mi Gente, Migue, por acompañarnos, por siempre hacer cobertura de lo que hacemos en la Asamblea del Valle, de todos los proyectos que tiene la gobernación. Y bueno, hoy muy contentos de decirle a todos los vallecaucanos que hemos aprobado el plan de desarrollo 2024-2027, liderazgo que transforma, con 4 ejes fundamentales, lo cual va a conllevar a seguir mejorando las condiciones de vida de los vallecaucanos. Ya, cuando usted dice el Valle que transforma, ¿qué significa esta palabra? Bueno, yo creo que cuando discutimos el plan de desarrollo, el gobierno departamental nos presentó unas ideas de acuerdo a su plan de gobierno, y cuando todos los diputados estuvimos de diferentes orillas, de oposiciones, independientes, de coalición, cada uno desde su visión de transformación, de aportarle a cada sector poblacional, pues fueron incluidas más de 95 solicitudes que hicimos los diputados, y esto habla de que fue un plan donde todos intervinimos, donde hubo una gran participación de ciudadana, donde se tuvo en cuenta las intervenciones de los diputados, y todo esto genera una transformación, porque no es una sola mirada, sino es una mirada global de todas las líneas políticas y de todo lo que se quiere en cada una de las áreas. Cuando usted manifiesta eso, ¿significa que se tuvo en cuenta la comunidad, la administración departamental y la misma asamblea? Así es, este plan de desarrollo lleva más de 4 meses donde se está socializando en cada uno de los municipios. Hemos acompañado en varios municipios a la gobernadora del Valle en los conversatorios ciudadanos, donde ahí se toman en cuenta los proyectos más importantes para la comunidad. Vimos cómo los diputados, independientemente de su línea política, fueron acogidas varias propuestas. Se hizo participación ciudadana donde se postularon, intervino más de 24 personas de asociaciones, de agremiaciones, personas de sindicatos, personas del sector salud, de educación, del SENA. Entonces es un plan de desarrollo realmente que integra todas las posiciones del Valle del Cauca, y es un plan de desarrollo que en estos 4 años vamos a hacer un gran control político con el fin de poderle cumplir a los vallecaucanos con estos más de 13.4 billones de pesos, que es el presupuesto que se tiene para el cuatrenio. Más de 80 mil millones para la Secretaría de Agricultura, la construcción de un centro de atención a la mujer en Buenaventura. ¿Diferentes proyectos son incluidos en este plan de desarrollo? Sí, proyectos sociales muy importantes. Decirle a todos los vallecaucanos que
se incrementó el presupuesto en secretarías muy importantes, por ejemplo, en infraestructura, más de 100 mil millones de pesos para infraestructura. En el sector salud, hoy una de las apuestas más importantes que tiene la señora gobernadora es recuperar la red de salud hospitalaria del departamento. Le agregamos más de 90 mil millones de pesos. El sector cultura, todos los gestores, los de la salsa, los del arte, los del baile, los de la danza, más de 90 mil millones. Paz, seguir construyendo una región de construcción de paz y de reconciliación, más de 30 mil millones de pesos. En cuanto al tema del deporte, seguir siendo Valle Oro Puro, y esto genera condiciones sociales y demográficas que siguen mejorando la visión que tiene Colombia y el mundo de nuestro departamento. Diputado, quiero conocer su concepto, que es del orden nacional, con respecto al tema de decisión de Sura, desaparecer en forma paulatina. ¿Qué piensa usted de esto? Porque eso afectaría lógicamente a la salud no solamente de los del departamento del Valle del Cauca, sino a nivel nacional. Bueno, se viene desde hace mucho tiempo, muchas instituciones prestadoras de salud no tienen hoy las garantías. Yo creo que es un llamado que tenemos que hacerle al gobierno nacional, que lo más importante está en nuestra constitución, que es garantizar la salud de todos los colombianos. Hoy estamos en un limbo donde no sabemos qué va a pasar con la salud de más de 573 mil personas que están afiliadas tanto en régimen contributivo y subsidiado de Sura y es del Valle del Cauca, sin contar lo que pasa en Colombia, y esto nos lleva a tomar medidas realmente de fondo y no de forma. Yo creo que los cambios se tienen que pensar bien estructurados y mirar donde al final el único impactado negativamente va a ser el usuario. Tenemos que quitarnos los partidos políticos, las tintas políticas, y pensar realmente en las condiciones, porque hoy las personas afiliadas a las diferentes EPS que han sido intervenidas o que se van a acabar van a ser las perjudicadas. Con el diputado Diego Mosquera en esta información, se acaba de aprobar el plan de desarrollo en la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. Diputado, bienvenido a esta información, y qué puntos podemos destacar de este plan de desarrollo. Bienvenido. Gracias. Pues destacar la importancia de Magazín del Valle. Somos amigos hace rato, reconozco el trabajo serio que haces en compañía de tu señora. Destacar el compromiso de los partidos, todos juiciosos. Hasta la oposición fue muy juiciosa, muy respetuosa. Unas cosas sí, otras cosas no, pero el gobierno departamental nos escuchó, fue muy respetuosa y permitió que se adicionara algunas cosas que eran viables meterlas allí, después de someterlos ellos como gobierno departamental. No nos cabe duda que hay un plan de desarrollo aprobado hoy, inclusivo, y desde la base del respeto y el ejercicio de la democracia, los vallecaucanos pueden tener la certeza que las cosas se hicieron con mucha claridad y con mucho convencimiento de que es un gran plan de desarrollo el que estamos aprobando hoy día para entregarle a los vallecaucanos. ¿Qué secretarías se fortalecieron? Muchas, muchas. Aunque en este momento hay afugias económicas en el gobierno departamental, pero acuérdese que la sentencia de ley hoy tiene que pasar, toda decisión tiene que pasar por la Asamblea Departamental, y no nos cabe duda que los presupuestos están bajos, pero en la medida que la gobernación vaya solicitando adiciones presupuestales, estarán pasando por aquí, nosotros seremos juiciosos estudiando y estaremos aprobando en la medida que veamos que es necesario hacer esa inversión. Uno de los temas para destacar es que se tuvo muy en cuenta la comunidad en este plan de desarrollo. Demasiado, le decía a unos amigos ahora resaltar que el gobierno departamental fue demasiado, demasiado condescendiente visitando los territorios, recogiendo las inquietudes, escuchando las debilidades, la dofa de los territorios, y por eso fuimos, yo soy un hombre que quedo maravillado con el plan de desarrollo, siento que fue demasiado social. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Hoy, en cumplimiento con la vida desde las organizaciones del programa de los territorios, las cuales asisten al crecimiento y al fortalecimiento de los municipios de quinta y sexta categoría, con enfoque al desarrollo vial en vías terciarias, permite felicitar a la Fundación BAC Intercolombia por su plan de desarrollo, ya que se caracteriza como un proponente al desarrollo socioeconómico en la materia agrícola, por la que nuestros campesinos de Colombia que luchan en el día a día sean acompañados en su impacto.
Es por ello que queremos ofrecer un homenaje a esta ejecución. Cabe aclarar que ya es una realidad donde se encuentra legalizada para su ejecución entre el año 2024 y 2025, teniendo en cuenta el aumento que tendremos en materia de empleo a nivel nacional. ¿Qué tal, amigos? Los invito para que nos continúen acompañando los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal Frecuencia 8 de Legon Televisión. Recuerden que también pueden vernos a través de los canales como YouTube, Facebook y Twitter. Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. La Gobernación del Valle del Cauca entregó insumos del galardón de la mujer vallecaucana. La secretaria de Equidad y Género, Yurani Ordóñez, nos amplía esta información. Bueno, hoy la gobernadora Dilian Francisca Toro ha iniciado con el cumplimiento de entregar los insumos de galardón de la mujer vallecaucana a mujeres valiosas y que resaltan sus liderazgos en el territorio del departamento. Hoy iniciamos con mujeres que son empoderadas, que son mujeres afro y que necesitan rescatar y dar a conocer sus derechos, la dignificación de todo su conocimiento y de todas las labores que realizan aquí en el territorio del Valle del Cauca, en Cali, en Buenaventura y alrededor. Estos incentivos hoy muestran el gran compromiso que tiene la gobernadora, pero también muestran ese gran amor y esa disposición para que haya una trascendencia en sus conocimientos, en los saberes de la mujer y de la población afrodescendiente de la región. Xiomara Balanta, ganadora en el ámbito científico educativo, donó su premio a la Fundación Ambulúa. Veamos. Un gran apoyo que se le va a brindar a la organización Ambulúa, que es una organización que se encarga de los procesos formativos a mujeres afrodescendientes en el Valle del Cauca. Es un espacio autónomo, es una organización que converge en varias expresiones organizativas de mujeres afrodescendientes de todo el Valle. Aquí son unas mujeres que durante años han venido luchando por empoderar y fortalecer a las mujeres afro en todos los que son temas de gobernabilidad, en políticas, incidiendo mucho en las políticas públicas de la región. Como galardonada en el proceso educativo he acompañado a estas mujeres durante años en sus procesos de formación. Ahorita estoy en el ámbito en la justicia actualmente, pero sigo apoyando los procesos educativos y formativos de ellas, y es por eso que este incentivo que brinda la Gobernación del Valle del Cauca a las mujeres vallecaucanas que hemos trascendido en el ámbito educativo, quise hacerlo a modo de una donación a ese proceso de mujeres de Ambulúa, que conozco, que están a la cabeza de Aura Dalia desde hace mucho tiempo, son mujeres que vienen formándose, y este incentivo sé que les va a ayudar mucho para que ellas puedan seguir fortaleciendo los procesos de las mujeres en el Valle del Cauca, pero sobre todo para seguir empoderándose a través de la educación. Las bibliotecas afrodescendientes son pocas en el país y sobre todo en la región, y ellas tienen una biblioteca afrodescendiente que sé que va a beneficiar a muchas mujeres que lo necesitan. La directora de la Fundación Ambulúa, Aura Dalila Caicedo, expresa su agradecimiento al recibir esta distinción. Desde este espacio sagrado, este espacio donde nos sirve para lo administrativo, y desde aquí entonces se apalanca el accionar en terreno y ante todo en una ciudad muy golpeada, pero con unos gritos de esperanzas. Y en esos gritos de esperanza, las voces de las mujeres. Y en las voces de las mujeres, mujeres negras. Y hoy decimos muchas gracias a la Gobernación del Valle del Cauca por responder a unos gritos, por responder a una de las tantas cosas elementales como herramientas de trabajo que necesitamos para avanzar en el camino andado y en la reivindicación de derechos. Gracias a la gobernadora, gracias por fijar sus ojos y fijar su determinación en el pueblo afrodescendiente. Decirles que hacemos parte entonces de este territorio. Hacemos parte de este Pacífico que sigue reclamando y que desde las entrañas estamos caminando para tejer desde las diferentes orillas del territorio caminos de paz que nos conduzcan
nuevamente a mirarnos a los ojos y a tratarnos como hermanos y hermanas que ponen en común los valores de sus identidades. Y desde esas diferentes identidades que habitan en las mujeres y en nuestro ser de mujeres afrodescendientes, mucho ache, muchas gracias, maferefun. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Fundación Bakinter Colombia. Comprometidos con la población más vulnerable del país. Estamos en diferentes zonas de nuestro territorio buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3, a la población infantil y al adulto mayor. En nuestro plan estratégico de trabajo tenemos recursos internacionales para mejoramiento de viviendas, subsidios de arriendo y mucho más. Fundación Bakinter Colombia. Para mayor información, comuníquese a las líneas 310-665-5007 y 317-762-5548. Fundación Bakinter Colombia. ¿Qué tal, amigos? Los invito para que nos continúen acompañando los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal, Frecuencia 8 de Legon Televisión. Recuerden que también pueden vernos a través de los canales como YouTube, Facebook y Twitter. Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Fue aprobado en el Consejo de Cali el Plan de Desarrollo. El alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder, expresa su alegría porque prácticamente por unanimidad el Consejo le dio el visto bueno a esta iniciativa. Hoy se aprobó el Plan de Desarrollo de Cali prácticamente por unanimidad, salvo algunos artículos, lo cual es una gran noticia para nuestra ciudad porque arranca su implementación. El plan se llama Cali, Capital Pacífica de Colombia, porque los caleños tenemos que recordar que Cali es una ciudad capital, que nosotros no somos una ciudad cualquiera, somos una ciudad región. Somos además capital pacífica porque vamos a trabajar para hacer una capital de tranquilidad, de seguridad, donde todos podamos vivir tranquilos. Y somos Cali capital pacífica porque en nuestro país el Pacífico es sinónimo de biodiversidad y somos la sede de la COP, somos una de las ciudades más biodiversas del mundo. Y todo esto buscamos proteger en nuestro plan de desarrollo, además de impulsar el desarrollo social, la inversión social, fortalecer los comedores comunitarios, fortalecer la atención a niños en primera infancia, también crear empleos, porque lo que más se necesita son oportunidades. Vamos a trabajar para crear 100.000 nuevos empleos formales durante nuestra administración y seguir consolidando los avances en materia de seguridad. Para que vivamos bien, tenemos que vivir seguros. Adicionalmente, vamos a apostarle a consolidar a Cali como un hub de innovación y de tecnología. En esta era de la inteligencia artificial, esta es la forma en que más podemos ofrecerle un futuro lleno de oportunidades a nuestros hijos. Y finalmente, vamos a sacar adelante la COP16 y vamos a consolidarnos como la capital ambiental de Colombia. Alcalde, comunidad, consejo y administración tuvieron mucho que ver con este proyecto. Este fue un proyecto que lo consultamos, no guardados en un cuarto 5 o 6 personas, lo hicimos en la calle, escuchando a la gente, escuchamos y recibimos miles de propuestas, escuchamos al Consejo y además es el resultado de casi 5 años de mi experiencia propia de caminar las calles de Cali y hablar con la ciudadanía. Estoy seguro que con la implementación de este plan vamos a recuperar el rumbo y la dignidad de Cali. Alcalde, ¿cómo se va a financiar este plan de desarrollo? 22 billones de pesos. ¿Cómo están garantizados? ¿Cómo están aforados? Este plan de desarrollo lo vamos a financiar haciendo un buen uso financiero de los recursos de Cali. Vamos a trabajar primero para reperfilar la deuda que tiene la ciudad de Cali. Ya tenemos unas condiciones preacordadas con los bancos, los cuales nos van a ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos. Segundo, vamos a buscar otras herramientas financieras a nuestro alcance y sobre todo vamos a controlar los gastos para que la plata que hagamos sea inversión, que luego genere más valor en Cali,
pero sobre todo vamos a fortalecer el recaudo. Entonces, con esa administración financiera vamos a lograr sacar adelante este plan de desarrollo. Continuamos desde el Consejo Municipal de Santiago de Cali, estamos con la doctora Tania Fernández, concejal, bienvenida a esta información. Inicialmente todo el mundo la felicitó por lo aprobado en la tarde de hoy. Bueno, no, estamos muy contentos, acabamos de aprobar un plan de desarrollo totalmente técnico, donde se hizo un estudio por todos los concejales, donde se hicieron aportes importantes, 695 proposiciones, 400 modificaciones. Entonces, de verdad que es un plan de desarrollo que todos los 21 concejales lo tenemos en la cabeza. Y hoy es un orgullo presentarle a nuestro distrito nuestra carta de navegación en los próximos 4 años, un plan de desarrollo no solamente el alcalde, hoy es un plan de desarrollo de todos, de la academia, de los ediles, de los concejales, de los comerciantes, de nuestras personas, de nuestros corregimientos, donde hay una gran apuesta rural, la política de desarrollo rural, el centro de acopio que se les va a ayudar, es una gran deuda que tenemos, la política pública de seguridad. Continuamos con las becas educativas, el tema del bilingüismo, las becas que traíamos del programa anterior de Todos y Todos a Estudiar, que fueron un éxito. Muchos programas continúan en esta administración y eso es lo que estamos logrando, construir sobre lo construido. Hay cosas buenas y las cosas buenas se quedan. Para destacar de este plan de desarrollo que hubo participación también de la oposición, de los del Pacto Histórico, prácticamente todos los grupos políticos hicieron parte de este plan de desarrollo. Sí, claro, eso era el objetivo, lograr las garantías, escuchar a las personas del Pacto Histórico, de los diferentes partidos, el Partido Verde, y poder lograr conciliar con la administración unos requerimientos, lógicamente, de ciudad, que es un sentir y hicieron parte de este plan de desarrollo. Fue la coordinadora, ¿no? Sí, bastante complejo. Sí, fui la coordinadora ponente, bueno, nos fue muy bien, estamos muy contentos con el trabajo realizado, un trabajo reconocido por los concejales, un trabajo reconocido por la administración, un trabajo reconocido por la comunidad. Nuestro compromiso es seguir trabajando por nuestro distrito, seguir trabajando, ya ahora tenemos un plan de desarrollo, tenemos unas líneas para unos indicadores de los cuales vamos a trabajar y esa es nuestra carta de navegación para que la administración lógicamente comience a cumplir y comenzamos a ver los resultados. A ustedes muchísimas gracias por siempre estar aquí acompañándonos y por llevar y por hacer ese gran enlace con la comunidad. Muchísimas gracias. Presidente del Consejo Municipal de Santiago de Cali, Carlos Andrés Arias, bienvenido a esta información. E inicialmente a nuestros televidentes, ¿qué les podemos contar? ¿Qué se aprueba en el Consejo? Bueno, acabamos de aprobar el plan de desarrollo que tiene una vigencia 2024-2028, en el cual se va a definir o se definió qué era lo que iba a pasar en el distrito o qué va a pasar en los próximos 4 años en materia de desarrollo social, infraestructura, obras, servicios públicos, educación, bueno, todo lo que tiene que ver con la transversalidad del Estado, desarrollo económico, educación y por supuesto pues es un plan ambicioso, más de 22 billones de pesos para los próximos 4 años y necesitamos pues por supuesto que todos estemos en sintonía para que este plan de desarrollo pueda cumplir. ¿Qué podemos destacar del plan de desarrollo? En el caso particular, el tener educación profesional para los muchachos en el distrito de Agua Blanca. Claro, mire, es que el plan de desarrollo son muchos temas, está el desarrollo del transporte masivo, qué vamos a hacer en temas de seguridad, en obras grandes de infraestructura, se dejaron muchas propuestas por parte de los concejales, temas de mercados campesinos, realmente fue un proyecto de acuerdo importante y que nos va a definir cómo nos vamos a empezar a mover. Ahora viene la COP. Y por supuesto que tenemos que estar preparados, tiene un componente importante en materia de biodiversidad y de conservación de cuencas hidrográficas, porque hoy, a pesar de que somos una ciudad bañada por 7 ríos, estamos en riesgo de no tener el suministro en los próximos años. ¿El tema de los animales cómo quedó incluido en el plan de desarrollo? Bueno, lo que se pretendió ahí es mejorar toda la estructura de esterilización, de la atención, y tenemos que hacer un reajuste al modelo que tenemos con el Centro de Bienestar Animal porque necesitamos garantizarle más recursos. Vimos que tuvo un inicio de año muy complejo precisamente porque cuando dependen netamente del traslado de recursos de la Secretaría de Hacienda, pues al principio de año es muy difícil, pero la atención hay que hacerla. Entonces creo que ese es un modelo al que le vamos a avanzar y ya lo tenemos dialogado con la administración. ¿En la zona rural?
en la zona rural, pues obviamente hay que mejorar todo el tema de las vías, el acceso, la forma en que puedan nuestros campesinos sacar sus productos y poder tener una central de abasto digna, no como lo que hoy tenemos aquí sobre la 10, que tienen que prácticamente tirar sus productos sin ninguna consideración. Presidente, pues como usted mismo lo acaba de manifestar, es un plan de desarrollo muy ambicioso. ¿Cómo están aforados los recursos? ¿De dónde van a salir? ¿Si es posible ejecutarse al 100%? Bueno, hay unos recursos que son propios del distrito, que son básicamente los que provienen de predial y de ICA, que es el impuesto de industria y comercio, pero además también hay que hacer un ejercicio con la banca, y por eso estamos hablando del reperfilamiento de la deuda. Tendrán que presentarse unos recursos para acceder al gobierno nacional, y ojalá se pudiera, como lo ha manifestado el señor alcalde, que es una persona que se mueve muy bien a nivel internacional, podamos tener, también tener unos recursos internacionales, y ojalá logremos estimular unos recursos internos propios, por ejemplo, a partir de la actualización catastral. El tema del deporte que a usted le gusta, quedó incluido el tema del barrismo. ¿Qué implicará esto? Bueno, se desarrolla el concepto de barrismo social, y esto lo que tiene de connotación es que, en vez de verlo como un problema, se ve como una oportunidad para que entre los mismos personas que pertenecen a las barras, pues ayuden a generar todo un tema de reconciliación en los territorios, y por supuesto pues mejorando los ambientes. No se trata de contener un grupo poblacional, sino incorporarlo a las alternativas de solución a la problemática de la ciudad. ¿Qué incidencia tuvo el pacto histórico en el plan de desarrollo que acaba de ser aprobado? La concejal María Carmen Londoño nos amplía esta información. Pues de las 77 proposiciones que nosotros radicamos, nos aprobaron 56, 16 de Encali, para descontaminar el río Cauca a través de la PETAR, tener agua limpia para el consumo humano, para la alimentación, para los cultivos de alimentos, para mejorar la navegabilidad del río Cauca, para que en un futuro podamos generar que el río Cauca vuelva a ser navegable, colocar paneles solares a través de Encali, colocar conectividad para los colegios, paneles solares y conectividad para los colegios, centros de salud públicos, para los hogares comunitarios, para los comedores comunitarios. Es un impacto social muy importante. Vías rurales, la pavimentación de toda la zona de la Vuelta a Occidente, y eso nos va a permitir la conectividad hacia Buenaventura, generando turismo. Quedó también el plan de turismo de PANSE, que es súper importante para generar empleo a través del medio ambiente y a través del ecoturismo ecológico y deportivo. La salsa como marca, que nos va a generar empleo también y va a generar que podamos traer turistas y pongamos y posicionemos a la salsa como se ha posicionado el tango en Argentina y como se ha posicionado la samba en Brasil, y que genera más de 100.000 millones de pesos para los habitantes de estos dos países, y eso queremos para Santiago de Cali. Y uno muy importante es la generación de 8.000 empleos a través de TICS, a través de la generación .40 para estudiantes entre los 16 y los 28 años, los jóvenes y las mujeres cuidadoras y mujeres afro. ¿Los proyectos que lideró Pacto Histórico fue por Facada? No, cada concejal presentó un número diferente. Sé que Ana presentó 100 y pico, yo fui la tercera que presenté 77, Mauricio no tengo la cifra exacta, pero yo creo que entre los tres presentamos más de 250 proposiciones y más o menos 200 fueron aprobadas, y todas van a impactar el tema social, como la Universidad del Oriente, como la posibilidad de que haya una tarifa diferencial, que no fue aprobada, pero que quedó ya por lo menos el estudio para que se defina cuánto se le va a reducir y a cuántos estudiantes la tarifa a través del mío, y también para las personas de la tercera edad. Tuve la oportunidad de entrevistar a unas damas que estaban protestando porque no les tuvo en cuenta la mujer en este plan de desarrollo. Sí, desafortunadamente no es mucho, hay unas metas que no crecieron demasiado. Otra de las cosas que no nos aprobaron, por ejemplo, es reducir la cobertura con las escuelas privadas. De 108 nos dicen que van a reducir a 100, o sea, 8 colegios nomás no van a tener cobertura privada. Eso no es nada para hacerlo en 4 años. Nosotros necesitamos que de verdad se reduzca la cobertura educativa con el sector privado, que esa plata vaya a fortalecer la educación pública para que nuestros niños tengan mejor calidad educativa. El director de planeación, Diego Aú,
nos habla del plan de desarrollo aprobado en el Consejo de Cali, denominado Cali Capital Pacífica de Colombia. Muchas gracias al Magazine por acompañar estos momentos importantes para la ciudad, como el día de hoy, el Consejo de Cali, que aprobaron nuestro plan de desarrollo, un plan de desarrollo Cali Capital Pacífica de Colombia, que lo que pretende es dar una Cali renovada y sostenible, una Cali reconciliada y una Cali con buen gobierno, y lo vamos a lograr, por supuesto, con todo el gabinete y la mano del alcalde Alejandro Beder. ¿Cuáles ejes temáticos se aprobaron en este plan de desarrollo para este 4 años? Lo más importante es que el 70% de los recursos que aprobamos es en el eje social, el eje de reconciliación. Ahí estamos dejando inversiones, primero, muy importantes, porque la reconciliación se logra desde dos maneras, como lo planteamos en el plan de desarrollo. Por un lado, con recursos y estrategias y fortalecimiento de la seguridad, del orden, de la justicia. Pero por otro lado, recursos importantes para la generación de oportunidades, para la integración social y económica de nuestra población. Y ahí estamos dejando recursos en educación, en deporte, en cultura, en recreación, en vivienda social. Y alrededor de este eje de Cali Reconciliada estamos entregando estos importantes proyectos para la ciudad, como 16.000 becas para formación para el trabajo y educación superior, como 6.000 becas para el bilingüismo, 8.500 soluciones habitacionales, entre las cuales hay 4.000 subsidios de vivienda. Estamos dejando un programa de transferencias monetarias para luchar contra la pobreza extrema para 15.000 personas, especialmente mujeres, cabezas de hogar y cuidadoras. Estamos dejando un programa muy importante transformador para la sociedad, que es el programa Cuidarte, que está enfocado justamente en cuidar a nuestras mujeres cuidadoras. Estamos dejando inversión importante en infraestructura deportiva, en infraestructura cultural, en potenciar esto que somos de un distrito cultural, turístico y deportivo, turismo de salud, turismo de naturaleza, turismo de negocios y, entre otros, por supuesto, inversiones importantes para asumir nuestro reto de ser la capital mundial de la biodiversidad en esta cumbre COP16 que vamos a tener entre octubre y noviembre. Secretario, dos puntos a resaltar. El primero, que hubo participación de todos los grupos políticos en este proyecto. Y lo segundo, ¿cuándo comienza a funcionar la Universidad del Distrito de Agua Blanca? Así es. Lo primero que hay que mencionar en esa participación es que este es un plan de desarrollo que, desde que empezó el alcalde Alejandro Beder hace 5 años su campaña, viene construyendo en las calles, en los barrios, en cada comuna y corregimiento, recibiendo todas las ideas y propuestas de la ciudadanía. Después, ya en el proceso nuestro como administración, estuvimos conversando con más de 27.000 personas en talleres presenciales y virtuales, recibiendo sus ideas y propuestas. Pero luego llegamos aquí al debate en el Consejo, muy importante, donde hubo audiencias públicas de participación ciudadana. Se escucharon más de 300 personas que dejaron más de 200 propuestas y cada una de ellas fue respondida, cada una de ellas fue resuelta e incorporada bastantes de esas ideas. Pero como vos lo resaltabas, cada uno de los 21 concejales hizo sus propuestas. Tuvimos un margen muy importante de proposiciones, casi 700 proposiciones radicaron. E históricamente, como ha sido el mandato del alcalde, y es tener una Cali reconciliada que escuche a todos, aprobamos más del 70% de esas propuestas que presentaron todos los concejales. Por lo tanto, es un plan de desarrollo que entró muy sólido, con una solidez académica, con evidencia científica, con participación ciudadana, pero que sale enriquecido, que sale fortalecido gracias a los aportes de los concejales de todas las bancadas, porque con cada uno nos sentamos, trabajamos de manera muy juiciosa y técnica, y gracias a eso lo sacamos. Ya con respecto al proyecto de la Universidad del Distrito de Agua Blanca, la Universidad del Oriente, esto es un proyecto del Gobierno Nacional. Por lo tanto, los tiempos, el cronograma, la inversión importante está a cargo del Gobierno Nacional. Nosotros, en el Gobierno Distrital de Cali, en cabeza del alcalde Alejandro Beder, de la Secretaría de Educación, estamos aforando los recursos para disponer del predio, para articularlo con un proyecto muy importante que es de esta administración, que se llama el Multicampus Universitario, y es adoptar nuestras escuelas en el Oriente, como por ejemplo la Escuela Nuevo Latir, para brindar programas de formación de educación superior a nuestra población, a nuestros jóvenes que habitan en el Oriente de Cali, entre otros proyectos, pues, digamos, distintos que podemos mencionar. ¿Tuvo modificación el presupuesto inicial? No, señor, el presupuesto se mantuvo, ya de hecho es un presupuesto ambicioso, es un plan de desarrollo con una inversión histórica de 22 billones de pesos, con unas estrategias claras de cómo vamos a lograr cada uno de esos recursos que estamos aforando allí. Lo que sí dejamos es muchos más indicadores, mucho más metas. Crecimos en metas, distribuimos el presupuesto internamente entre algunas de las metas, entramos con 341 metas, estamos saliendo con más de 355. Entonces, de nuevo, es un programa que sale fortalecido, este plan de desarrollo Cali Capital Pacífica de Colombia, el Consejo. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Fundación Back Inter Colombia.
comprometidos con la población más vulnerable del país. Estamos en diferentes zonas de nuestro territorio buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3, a la población infantil y al adulto mayor. En nuestro plan estratégico de trabajo tenemos recursos internacionales para mejoramiento de viviendas, subsidios de arriendo y mucho más. Fundación Baquiter Colombia. Para mayor información, comuníquese a las líneas 310-665-5007 y 317-762-5548. Fundación Baquiter Colombia. ¿Qué tal, amigos? Los invito para que nos continúen acompañando los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal, Frecuencia 8 de Legón Televisión. Recuerden que también pueden vernos a través de los canales como YouTube, Facebook y Twitter. Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Bueno, el Plan de Desarrollo Capital Cali, Capital Pacífica de Colombia. Es un proyecto donde se aprobó un articulado muy importante y yo estoy satisfecho porque me aprobaron el 80% de mis propuestas aditivas. Ellas tienen que ver con qué. La construcción del centro deportivo para Cali, que es una inversión de 80 mil millones de pesos, porque Cali es una ciudad deportiva y no le hacemos fama a ese apellido que tenemos, y con recursos de la nación, el municipio y la gobernación vamos a lograr que Cali se transforme. También logramos que se apruebe, que se formule la política de habitante de calle que tanto le hacía falta a esta ciudad, y así el resto. Fueron muchas proposiciones que la iremos anunciando en el transcurso de esta semana. ¿Le agregamos ahí el barrismo también? Sí, yo fui uno de los que propuse lo del barrismo y después todos los concejales se nos pegaron a esa idea de que tenía que, además porque se habían invertido 1.900 millones de la administración anterior y no se podían dejar bailando por ahí. Entonces me satisface que tengamos una política social del barrismo, que es tan necesaria, porque tenemos unos jóvenes que ven en las barras bravas un lugar donde ellos convivir. Entonces, ¿por qué les vamos a dar la espalda? Algunas damas hicieron protesta porque no se tuvo en cuenta en este plan de desarrollo. ¿Por qué? Pues todo el mundo no queda satisfecho, pero yo creo que cumplió con el objetivo, que era traerle a la ciudad un plan de desarrollo para los próximos 4 años. Pues yo sí hice algunas observaciones, ¿no? Que el plan estaba financiado y yo espero que consigan la plata, los 3.8 que el gobierno les va a dar, los 2 de entidades descentralizadas y 700 que muy posiblemente sea un empréstito nuevo que va a tener la ciudad. Pero yo creo que en sí es un buen plan de desarrollo que le va a servir mucho a Santiago de Cali. ¿Cómo quedó el tema de comedores comunitarios en la ciudad de Santiago de Cali y el psicólogo escolar no quedó incluido? Mire, quedamos que se aprobó se formuló la política de la Junta de Acción Comunal. Bueno, ese es otro logro que logramos, y que es un sinsabor. ¿Qué es? Yo quería que en las 340 casi sedes educativas existiera un psicólogo escolar. Por presupuesto, porque no hay recursos, pues no quedó sino las 92 instituciones educativas. Hubiera querido en todas, pero yo confío en que el alcalde no le dé la espalda a las comunas 13, 14, 15 y 20, donde mayor conflicto hay de enfrentamiento, de problemas mentales, problemas que tienen hoy en día los niños y los jóvenes. Que lleguen allí con recursos de la Secretaría de Salud, Educación y recursos propios, pueda llegar realmente a estos jóvenes para que Cali no siga en el camino de violencia que nos está llevando a una guerra desde los niños, desde los 10 años. ¿El tema de Cali, don Roberto? Bueno, yo hice una denuncia donde creo que ya corrigieron, ampliaron el tiempo, algo que yo pedía, porque yo siempre dije, la denuncia que hice ayer aquí en el Consejo de Cali, donde eran 93 mil millones del alumbrado público para Cali, pero que era una agenda muy apretada y que al parecer tenía un destinatario o 3 destinatarios. Entonces hoy encuentro con sorpresa que salieron a dar todas explicaciones y a extender el plazo. Eso se trata, yo creo y confío en la idoneidad y transparencia de esta administración, pero esos datos no me dan confiabilidad. ¿Los animales tuvieron parte en este plan de desarrollo? Sí, el Centro de Bienestar Animal, yo creo que le vamos a hacer el debate, porque hay un gerente, un director que ha estado allí en el ojo de huracán, pero que ha escuchado y ha venido corrigiendo esos malos pasos que han dado algunas personas que integran este Centro de Bienestar Animal. ¿Un mensaje final a todos los seguidores? No, que seguimos aquí, que ahora la pelota, el balón está en el terreno de Alejandro Eder, que esperamos que ejecute y que esos recursos con rapidez y con transparencia
porque eso es lo que necesita Cali, salir del hueco donde está, salir de ese hoyo donde la han mantenido. ¿Para qué? Para que tengamos una Cali mejor y que nos sirva como espacio para convivir todos en paz, pero eso sí, viendo que la administración hace las cosas bien. Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle, mil gracias por siempre estar en sintonía de este programa. Aquí estamos en el Consejo Municipal de Santiago de Cali, en estos momentos está llevando a cabo el estudio y el plan de desarrollo. Vemos a las mujeres empoderadas con una muy buena pancarta. Vamos a conocerlas, cada una de ellas, y por qué se hacen presentes aquí con este pancarta. Bienvenida, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Estefanía Valencia, yo hago parte de la Mesa Distrital de Mujeres de Cali, por el sector de construcción de paz. Y hoy estamos aquí en el Consejo Municipal diciéndole al alcalde, diciéndole a este gobierno que no estamos de acuerdo con un plan de desarrollo que se está construyendo y aprobando a espaldas de las mujeres, a espaldas de la población, cuando en este Consejo los días de intervención fueron más de 200 personas diciéndole no a este plan de desarrollo, diciendo que hay un montón de cosas por mejorar y donde las mujeres no nos sentimos recogidas, donde no, las mujeres no estamos recogidas. Un plan donde el documento solamente son 6 indicadores para las mujeres, donde no se recogen las necesidades de las mujeres, no es un plan de desarrollo que corresponda a las políticas públicas de mujeres que fueron aprobadas y defendidas en este mismo consejo en el año 2022. Entonces hemos pasado de tener una política pública aprobada a un plan de desarrollo que no está con las mujeres. Y es una defesa este plan de desarrollo que nos pone en riesgo a nosotros y pone en riesgo a todas las mujeres de esta ciudad. ¿Qué están pidiendo ustedes entonces como mujeres empoderadas? Estamos solicitando que este plan de desarrollo no sea aprobado en este consejo, pero por lo visto eso no va a pasar. Sin embargo, estamos también exigiéndole también al alcalde que reconozca las necesidades de las mujeres, que recoja las necesidades de las mujeres donde participamos, cada una de nosotros, desde la Mesa Municipal de Mujeres y el resto de poblaciones, y donde no nos vemos recogidas en este plan de desarrollo. O sea, las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia, las mujeres seguimos siendo víctimas de muchas formas de discriminación en las calles, de peligros que nos rondan, y no hay un presupuesto digno para nosotros para la defensa de nuestros derechos. No hay un presupuesto que corresponda a nuestras necesidades y seguimos siendo víctimas en las calles de esta ciudad sin que el alcalde nos tenga en cuenta. La comisión fueron escuchadas, sus argumentos fueron expuestos ante los diferentes concejales. Claramente nosotras, varias de nosotras estuvimos en el consejo haciendo incidencia, pero ninguna de las apreciaciones que nosotras estuvimos proponiendo acá fueron escuchadas ni planteadas dentro del documento. Desde la sesión donde hubo participación ciudadana hasta hoy, ninguna de esas propuestas fueron añadidas y además no están en los indicadores. Uno no puede hacer una veeduría después a un plan de desarrollo si no estamos en los indicadores, si no hay un presupuesto para hacer la veeduría tampoco. ¿Cuántas mujeres hacen parte de esta mesa distrital? Somos 40 y algo de mujeres, 42 mujeres aproximadamente. Son 22 sectores, 44 mujeres. ¿De las 22 comunas de Santiago de Cali? Son diferentes sectores de la población, hay sectores de construcción de paz, hay sectores de mesas territoriales, sectores de la salud, sectores de víctimas, de LGBTI, indígenas, son diferentes sectores que representan las poblaciones y organizaciones sociales de esta ciudad. Todas las necesidades de toda la población a través de estos sectores. Por ejemplo, yo represento unidades productivas y pienso que esta alcaldía no ha tenido en cuenta cómo debe ser, la economía está abajo y el emprendimiento es el que defiende en este momento la economía. Es una violencia intrafamiliar y contra la mujer, no abrirnos espacios para las ferias, para visualizar, para promover, para vender y contribuir a la economía familiar. Eso es una violencia en contra de la mujer, el no tenernos en cuenta en la mejoría de la economía familiar a través de todos estos espacios que se generan para visualizar nuestros emprendimientos. Sobre todo teniendo en cuenta que las mujeres representamos el 53% de la población, mujeres que hemos sido cuidadoras,
mujeres que hemos sido gestoras de una ciudad y que en este momento estamos siendo simplemente invisibilizadas. Y nosotras no solamente somos parte de un sistema que cuida, somos también parte de un sistema que construye esta ciudad. Fue capturado alias El Tigre, presunto autor del carro bomba en el batallón Pichincha. Veamos el siguiente informe. Bueno, bajo la orientación de un fiscal especializado contra el crimen, un trabajo investigativo con las capacidades de la seccional de investigación criminal e inteligencia que nos permitieron identificar las personas que participaron en el hecho terrorista en el cantón militar Pichincha, la tercera brigada. A través de análisis de cámaras circuito cerrado, 16 cámaras con más de 100 horas de video, 8 CDRs, 5 fuentes humanas, 11 entrevistas a testigos y reconstrucción del lugar de los hechos y del recorrido del camión desde que salió de Villa Colombia hasta que fue dejado en el cantón militar, se pudo identificar y dar con la captura de un hombre de 41 años de edad conocido en el argot terrorista como alias El Tigre. A él se les indica por los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno y lesiones personales. Esta persona se llama Edison Carabalí Molina. En este momento está siendo judicializado y un juez se está detectando la medida de aseguramiento. Esta persona fue capturado en el barrio Ampudia del municipio de Jamundí. Esta persona recibía órdenes directas de alias Pincher, que es el tercer cabecilla y explosivista del grupo armado organizado Jaime Martínez. Y la otra persona que se encontraba con él es alias Krypton, quien era que estaba manejando la motocicleta. Ellos, después de cometer este hecho terrorista, salen hacia el sector de Meléndez. Krypton deja la motocicleta en un lugar y al otro día, cuando va a recogerla, se la han robado. Por eso la estructura presuntamente le cobra y lo manda a asesinar 4 días después. Es una muy importante operación que realiza la Policía Nacional. El Tigre tiene su área de jurisdicción en Jamundí, cerca al hospital piloto. Él se dedica al transporte informal y, digamos, complementaba el argot terrorista con la estructura urbana de Jaime Martínez para realizar estos hechos delincuenciales. Y era la persona encargada de recibir explosivos para muy posiblemente realizar, digamos, acciones terroristas en contra de la fuerza pública y la población civil de Jamundí y de Cali. Hoy queremos informarle a la opinión pública que capturamos al responsable de el intento terrorista que hubo contra la Tercera Brigada hace 40 días. Nuestra policía dio con alias Tigre, el hombre que manejó el camión y que accionó la bomba que, gracias a Dios, no explotó. También identificamos a su cómplice, quien fue asesinado por la misma organización terrorista que los envió a hacer este ataque. Yo quiero darle la tranquilidad a la ciudadanía que nosotros todos los días estamos trabajando para blindar a Cali. Lo hacemos de la mano de la policía, lo hacemos de la mano del ejército y desde todas las entidades de la alcaldía. Y en lo corrido de este año ya hemos capturado 18 terroristas vinculados a las redes de apoyo de estos grupos y adicionalmente hemos impedido por lo menos 2 intentos de ataques adicionales a nuestra ciudad. A los que quieren arrodillar a Cali ante el terrorismo, sepan que no va a pasar, que aquí estamos cuidando nuestra ciudad y tomaremos todas las medidas necesarias. Y aprovecho de nuevo para felicitar a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y darle las gracias, obviamente, por este trabajo tan importante para cuidar nuestra ciudad. Quiero recordarle a la ciudadanía también que el reto y la amenaza del terrorismo desafortunadamente sigue latente. Nuestra fuerza pública sigue trabajando el tema y nosotros desde la alcaldía estamos ofreciendo una recompensa o recompensas de hasta 100 millones de pesos por información que nos dé o nos conduzca a capturar nuevos terroristas o nuevos intentos de este tipo. Si tiene información que nos pueda ayudar a dar con integrantes de la organización Jaime Martínez o de cualquier otra organización criminal, por favor llamen al 314-358-7212.
Repito, las recompensas son de hasta 100 millones de pesos. Gracias a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional, a labores que hizo también el Batallón de Policía Militar número 3 para articular toda esta información y que se diera la captura de alias El Tigre. Vamos a seguir trabajando en el municipio de Jamundí, especialmente sobre los corregimientos de Villa Colombia, Lampudia y lo que tiene que ver con la parte del Robles, para adelantar operaciones ofensivas y seguir con esta ofensiva hacia toda la estructura de la Jaime Martínez e impedir que sigan ocurriendo estas acciones terroristas en el municipio de Jamundí y en los alrededores de Cali. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Fundación Bankinter Colombia. Comprometidos con la población más vulnerable del país. Estamos en diferentes zonas de nuestro territorio buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3, a la población infantil y al adulto mayor. En nuestro plan estratégico de trabajo tenemos recursos internacionales para mejoramiento de vivienda, subsidios de arrendo y mucho más. Fundación Bankinter Colombia. Para mayor información, comuníquese a las líneas 310-665-5007 y 317-762-5548. Fundación Bankinter Colombia. ¿Qué tal, amigos? Los invito para que nos continúen acompañando los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal, Frecuencia 8 de Legon Televisión. Recuerden que también pueden vernos a través de los canales como YouTube, Facebook y Twitter. Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Operativos conjuntos se vienen realizando por parte de la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad y Justicia y la Policía de Cali en diferentes puntos de la ciudad. Veamos. Nos encontramos con todo el equipo de agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, acompañados por la Policía Metropolitana, pero también por la Policía Militar. Estamos realizando 2 puestos de control en este momento. El primero de ellos aquí en la estación del Saladito, el segundo en el kilómetro 18. ¿Para qué? Para brindar la seguridad a los caleños de que puedan asistir, puedan venir a este sector, que es un sector turístico, pero que vengan de manera segura. Hasta este momento llevamos 27 motos inmovilizadas, 68 comparendos elaborados por diferentes causas, que van desde la técnico-mecánica, el seguro obligatorio, la falta de la licencia de conducción, pero también placas ilegibles. Importante el llamado de atención que el alcalde les ha hecho a todos los ciudadanos, y es que hay que respetar las normas, hay que llevar el vehículo en buenas condiciones para que no tengan inconvenientes. Trabajamos por su seguridad y continuaremos toda la noche aquí, desde el kilómetro 18. Aquí lo importante es que el señor alcalde nos ha pedido una operación sostenida en múltiples sectores de la ciudad para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los caleños. Hemos estado haciendo controles en el kilómetro 18 para evitar maniobras peligrosas. Estamos hoy aquí en el Calvario haciendo controles. Estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Bienestar. Vamos a seguir trayendo el apoyo también de la Secretaría de Salud. Así que el mensaje para los caleños y desde la administración distrital, trabajo conjunto, coordinado e integral para mejorar las condiciones de seguridad y tranquilidad en todas las ciudades. Bueno, más de 150 hombres y mujeres de nuestra Policía Metropolitana, agentes de tránsito, Policía Militar, que han permitido hacer estos controles en el día de hoy y tener resultados concretos por la seguridad. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Secretaría de Hacienda de Santiago de Cali y la Fundación Bankinter Colombia. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal, Frecuencia 8 de Legon Televisión y por TV Cauca. Además, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.